Gracias, doctor, por visitarnos una vez más. ¿Cómo le va? ¿Cómo estamos? Hace tiempo que no venía. ¿eh? Hace tiempo que sí, no sí, venía, sí, sí. de verdad. Bueno, yo lo voy a entretener dos segundos nada más para que me cuente un poquito estas imágenes que son impactantes. Creo que todos tenemos un poquito que ver con este punto verde que cambió el color y la desidia generalizada lo ha convertido literalmente, como lo ha dicho Mendía, en un basural asilo abierto. Sí, sí, hace 10 días estuvimos haciendo un recorrido con el concejal Lucas Ventoso por los diferentes puntos verdes y realmente eh, la situación es eh, caótica, diría, ¿no? Y preocupante. Claro, porque uno va y dice, ¿un auto? ¿Una heladera? ¿Un lavarropa? Eh, sí, y aparte todo lo que significa como foco de, de infeccioso, ¿no? Claro, porque al lado, claro. estamos hablando de, de, del agua en las macetas y todo, y nos encontramos con una realidad ahí que es preocupante. Ahora obviamente las culpas son compartidas no uh -huh. porque una ciudad eh, por más el sistema de que tenga de recolección de basura que sea ideal si la gente no tiene eh, el buen comportamiento urbanístico de eh, tirar la basura donde corresponde no hay sistema de recolección de, de residuos que, que lo pueda solucionar claro. ¿no? como en un basural al cielo abierto hay condimentos de todo tipo y este problema tiene condimentos de todo tipo de todo. la desidia de la gente de los parques la falta de control por parte del ejecutivo de esta gestión en principio pero de otras también porque no, no, viene de largo esto. sí sí indudablemente que esto es un problema que tiene varias aristas varias claro. patas y que una sola no puede solucionar el problema Rar, lógicamente eh, como en la mayoría de problemas no esto es una conjunción de buenas voluntades para tratar de solucionar el problema y este es un informe muy completo porque Mendía nos cuenta acerca de ¿Qué realidad es la del Punto Verde? ¿Cuál es el plan de limpieza de Pinamar? ¿Cuál es la participación de Conciencia Pinamar, la cooperativa Reciclando Conciencia? Eh, y también eh, Dos Montes, ese lugar designado por el OPDS, también el predio de Villa Gessel, Gessel. Un completo informe para que aprendamos todos un poquito más acerca de él. Sí, sí, Pero bien hoy, bien. Eh, justamente, un momento muy especial recordando a un pilar fundamental de nuestra democracia. Sí. Eh, hoy se cumple ocho años, uh -huh. eh, el aniversario octavo de la muerte de don Raúl Alfonsín, un ícono como vos decías, padre de la democracia. Eh, y realmente desde eh, el Comité de la Unión Cívica Radical de Pinamar queremos hacer un humilde reconocimiento a quien realmente es un prócer, ¿no? uno de los últimos próceres que ha tenido la República Argentina. Eh, y que merece que hagamos ese reconocimiento. Eh, por eso que estoy acá para hacer una invitación formal a todos los vecinos. Esto va más allá de los correligionarios o de la Unión Cívica Radical, eh, sino que la figura de Alfonsín excede a lo que es un partido político. Eh, ha hecho una. Un cambio en lo que fue eh, nuestro país, eh, sobre todo aquellos que hemos vivido esto, la, los años oscuros de la dictadura ¿no? y el triunfo de la democracia representado en este caso por, por su gobierno, el primer, el primer eh, presidente radical de 1983. Un sí. verdadero estadista. Totalmente. Eh, aparte, yo tuve la, la, la suerte de estar en el cierre de campaña radical en Buenos Aires. Y tuve la suerte de darle dos veces las manos a Alfonsín, uno en un congreso de cardiología, ¿no? Y realmente ese, ese espíritu bonachón, eh, esos ojos donde te hablaba y no parecía político, ¿no? Parecía el, el papá o el abuelo sincero que te contaba, que te contaba una historia. Así que eh, por eso quiero que, eh, convocar, invitar a los vecinos para recordar a esta figura que, que realmente merece, ¿no? Eh, Hoy escuchaba en la radio eh, en el acto del 24 que prácticamente ni se lo nombró uh -huh. y, y realmente fue dentro de lo que fue eh, eh, la, la, el juicio a, 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 a la Junta, a la, junta eh, la CONADEP, que fue eh, a nivel mundial fue un uh -huh. paradigma esto. Así que eh, yo les pido a los vecinos que se acerquen a compartir este, este pequeño instante de recordatorio de Raúl. Eh, sobre todo, quiero aprovechar, nos encanta charlar contigo, ¿Qué hubiese dicho Alfonsín con estos últimos dos años que hemos tenido? Eh... De enterarnos todo lo que nos enteramos del anterior gobierno, de esta marcha que todavía todos estamos con, con los ojos expectantes. Mira, indudablemente dicho? que eh, Alfonsín siempre reivindicó la democracia, ¿no? Uh -huh. Y yo creo que eh, al viejo le hubiera dolido todo esto. Pero no obstante, hubiera reivindicado esto, que sigue siendo democracia. Yo, decía recién el cierre de campaña en Buenos Aires. Yo me acuerdo de una frase, pero patente, nunca la voy a olvidar. Dijo sobre el cierre de campaña ante una multitud, me voy a ir limpio, sin que nada me haya quedado en los bolsillos. Y, fue, y es real. Lo, lo, cumplió, lo cumplió, digo. ¿Qué hubiese dicho con todo lo que estamos conociendo día a día? Por eso, yo creo que... Eh... Estaría muy dolido de todo esto, ¿no? Por ver la realidad, pero a pesar de todo reivindicaría a la democracia. La democracia creemos, estamos convencidos que es la forma ideal de gobierno. Eh... Obviamente eh, necesitamos un crecimiento ciudadano para que esto no vuelva a suceder. Este, este, estos años de, de gobierno, que podemos disentir por nuestra postura política, uh -huh. ¿no? pero hay realidades que son insoslayables. ¿Hemos desaprendido lo que comenzamos a escribir y a estudiar en 1983? Eh, yo creo que sí, hemos perdido un poco el rumbo. No perdimos la democracia, gracias uh -huh. a Dios, pero sí... Eh, Necesitamos, lo que yo siempre digo, ¿no? mayor participación ciudadana en los actos de gobierno político. La democracia hace todo, ¿no? Totalmente. Y volviendo al comienzo de la charla y ya para cerrar, la democracia también es respetar al otro, respetar el lugar donde tiramos los residuos. Eso es democracia también. ¿eh? Pero eh, llamativamente, si vos vas a otros lugares, eh, me ha pasado, ¿no? Tuve la posibilidad de viajar a Europa, es decir... Quizás acá yo agarre y tire un papelito en la calle. Mm. En Europa no se me ocurriría. ¿no? Entonces, uno eh, es, también es variable en todo esto. ¿no? Claro. Es eh, decir, no, bueno, yo lo hago, total, lo hace todo el mundo, acá no pasa nada. Bueno, pero hay Hasta idiosincrasias que... eh, en el interior de la República Argentina. A Juan Alberto todavía no le gustaba decir interior de que eh, Mendoza es una ciudad muy limpia. Nadie Mendoza puede osar limpa. de tirar una lata de gaseosas en la plaza porque. Eh... Pero acá es como que. Mirá, Algo yo, nos está pasando. ¿no? Yo me acuerdo, hago cortito porque estamos con el tiempo, eh, cuando estaba haciendo el servicio militar tenía un compañero de descendencia alemana, ¿no? Uh -huh. Y estábamos en el comando del primer cuerpo de ejército en Palermo y había un parque enorme. Entonces yo voy, como buen argentino, voy cruzando y va a cruzar por el parque. Y él da toda la vuelta, ¿no? Y digo, ¿qué, qué pasó? Y, no, no hay que pisar el pasto. Y digo, ¿por qué está prohibido? No, a mí me lo enseñaron de chiquito. Claro. Ahí está la diferencia. Ahí está la diferencia. Bueno, hoy, ¿a qué hora? 20 horas. 20 horas. En el Comité de Lenguado 1550, los esperamos a compartir un, un momento emotivo y después un, un brindis en honor a la democracia y a la figura de Raúl Alfonsín. Es una muy buena oportunidad para recapitular un poquito dentro nuestro, ¿no? Sí, sí. Gracias, doctor, como siempre. No, a vos, Marcelo, gracias. Gracias. Nosotros seguimos con noticias, recién arrancamos y tenemos un compacto de un minuto, Mira.